Okay, so ahí estoy grabando nuevamente porque me dejó que dejaba de grabar. Sorry, I don't know what happened, pero aquí estamos. Okay, so let me share the screen one more time y seguimos viendo estos adjectives que we have right here. Okay, so we have this one, good looking. Okay, she is think. Okay, ya lo habíamos visto, delgado, right? Think. Handsome, guapo, pretty, okay, para una lady, right? Very pretty, beautiful, es para mujer, y handsome para hombre. He is quiet. Quiet. ¿Qué es eso de quiet? Callado. Callado, okay, callado, okay, quiet. Quiet. Then we have, she is talkative. Talkative. ¿Qué sería eso de talkative? Comunicativo, teacher. Hablantina, decimos nosotros. Parece perico, right? Talkative. Hablando, 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 hablando. Talkative, ¿ok? Platicona, decimos. Esa señora es bien platicona. So, talkative. Talkative. ¿Ok? Then we have, she is serious. ¿Ok? She is serious, ¿ok? Seria, ¿ok? Una persona... No enojada, pero sí seria, right? Then we have, he is funny. Chistoso, gracioso, right? Funny. And the last one, shy. She is shy. ¿Qué es shy? Tímida. Tímida. Tímida, ok. Tímida. Si decimos, ay, esa persona es bien tímido, es bien tímida. Shy, ok, shy. ¿Estamos bien con estos adjetivos? Ya llevan varios, ya se aprendieron varios, ¿ok? So, those are adjectives, ¿ok? Let's see what else we have right here. We have, let's talk, ¿ok? And now we are going to describe your family, your friends, your boss, ¿ok? So, using adjectives. For example, yo quiero decir algo de my baby is cute, ¿ok? Estoy describiendo my baby is cute. My brother is tall, ¿ok? My brother is tall. My sister is friendly, ¿ok? My sister is friendly. Describe your friends. My best friend is talkative. My best friend is talkative. My friend is shy. My friend is shy. My best friend is handsome. My best friend is handsome. Okay. Describe your boss. Oh, my boss is angry. My boss is hungry. My boss is slow, okay. Mi jefe va lento, es lento. My boss is slow, okay. So, give me an example about, let's see, Claudia Marisol, about your family. Describe your family. My sister is sad. Okay, my sister is sad. Thank you. Let's see, Sandra Maripsa, describe your friend or your friends. Sandra Maripsa. Creo que no está. Okay, Evelyn Saget, describe your friend or your friends. Evelyn. My friend is slow. Okay, my friend is slow. Nice. Let's see, Wendy, describe your boss. Wendy Orellana, describe your boss. My boss is hungry. Okay, my boss is hungry. Vanessa Perdomo, describe your family.
describe your family. So, any member of your family. My mom is beautiful and tall. Okay, perfect. My mom is beautiful and tall. Lorena Santa Maria, go ahead. Sí, teacher, yo, jefa, lo he visto con doble S. Ah, yeah, it is right. Okay, ahí está con T, right? Bust. It's a double S. Ahí yo me he equivocado. Sorry. Oh, okay, that's okay. My mistake. Okay, sorry okay. For that. Okay, no problem. Let's see. Roberto Augusto, describe your friend or your friends if you have more than one. My friends are happy. Okay, nice. My friends are happy. Sandra Sanchez, describe your boss. Sandra Sanchez. You are on mute. Ahí está. Your boss is Happy. Your boss, serious? Okay, my boss is serious, can be, right? Serious es como serio, right? My boss, okay? If you say your boss, está hablando de otro sujeto, okay? Es como que usted me diga, el jefe mío, right? Your boss is angry, el jefe suyo, no el mío. My is happy, yours is angry, okay? So, nice. Let's see, the last one will be for Kimberly. Kimberly, describe your family. My father is handsome. Okay, my father. My mother is talkative. Okay. Like always, right? Mothers are talkative. Okay, nice. Perfect. Siempre vamos usando el is, okay? But remember que with the verb to be, si decimos dos personas, ahí ya voy a usar el are, right? My friends are happy. Like it says, my friends are tall. My friends are hungry. My co-workers are amazing. Okay, so that would be an adjective as well. My students are intelligent. Okay, my colleagues are hardworking. Okay, so that is how we can use the verb to be with adjectives. Okay, questions about adjectives? Okay, hoy hemos visto bastantes adjectives, okay? So if you have adjectives que usted no conoce, que son nuevos, please write it down. Vaya anotando todas las palabritas nuevas, new words, new vocabulary. Y no solo anótelas, trate de aprendérselas and use it, okay? So try to use adjectives. Ahora cuando usted diga, ay, esta mesa está... es larga, ok, diga large, ok, ya usted trate de, por lo menos en su mente, ir usando esos adjetivos porque lo usamos todos los días cuando hablamos, usamos adjetivos para decir cualquier cosa, para describir un objeto, una persona, lo que sea, right? So, try to use it in English, ok? So, we are going to stop, ok, right now here. Because, you know, it's time is over, ok? Ya ahorita ya los estoy desvelando. Tempranito les mandé un mensaje ahí en el grupo con el nombre de algunas personas que no han avanzado en la plataforma. Algunos ya me escribieron para explicarme, ¿verdad? El motivo por el cual no han podido avanzar. Pero hay otras personas ahí que todavía no me han contestado y es importante que el día de mañana estén completos hasta la unidad 2, ¿ok? Mínimo, estas personas que están acá, de los que no están acá es porque ya van más avanzados, ¿ok? Acuérdense que desde el primer día les dije que hay que tratar de ir
trabajando lo más que podamos, ¿ok? De lo contrario, vamos a estar atrasados y a última hora vamos a estar ahí corriendo, haciendo todos los ejercicios y son varios, ¿ok? Hay que dedicarle un poquito de tiempo. No es que usted va a estar todo el fin de semana ahí, ¿verdad? Pero sí, trate de organizarse, armar usted su agenda, organizar su tiempo y decir, bueno, voy a ir a la playa el domingo. Entonces el sábado me pongo a trabajar en la plataforma unas 2 horas, avanzar lo más que pueda y después me voy, ¿ok? O como sea, ¿verdad? La actividad que usted vaya a hacer, pero no olviden trabajar en la plataforma porque si no, de lo contrario, van a estar atrasados y esa es su nota acá. No hay examen, no hay evaluación que yo le vaya a pasar alguna prueba diferente. Es su nota, es la nota de la plataforma. Estas clases son para ir ayudándoles a ustedes, para que usted hable, no yo, usted hable, usted use el idioma, usted practique, usted vea ejemplos similares a los que usted está viendo en la plataforma, ahí le van explicando en la plataforma todos los ejercicios. Entonces, esto es un extra, una hora de apoyo extra que usted tiene para poder utilizar el idioma, ya que en la plataforma sí pueden grabar un par de audios, pero ustedes no es que hablen, ¿verdad? En sí con alguien. Entonces, esta hora es usted el que tiene que hablar, es usted el que tiene que practicar el idioma. Así es que, por favor, los que están en esa listita, traten el día de mañana, van a volver a revisar, de estar por lo menos completo hasta la unidad 2. Si usted quiere terminar todo ya y llegar a la unidad 5, excelente, fantástico. Así usted ya está libre de ese compromiso, ya nos quedamos en las sesiones nada más, practicando, aclarando dudas, revisando algunos puntos que yo les traigo por acá. Todo lo que yo les pongo es basado a la plataforma. Yo no le voy a venir a poner algo aquí que usted no lo va a ver ahí en la plataforma, porque lo puedo confundir o tal vez eso usted lo va a ver más adelante. Entonces yo voy planificando, voy organizando los temas que traigo basado en los temas que usted tiene en la plataforma, ¿ok? Incluso hay algunas cosas que las tomo del libro que se ha tomado para hacer los ejercicios de la plataforma. Flor, no sé si tiene alguna duda o pregunta. ¿Las unidades son las secciones? Sí, o sea, yo tengo 5 y yo solo veo 4. No, son 5 unidades. Pero son las secciones, ¿verdad? Sí, y hay 2 exámenes. Uno a mediados, después de la unidad 3, si no estoy mal, y uno al final, ¿ok? Después de la unidad 5. Esos exámenes también cuentan para su nota final. Bien, ya no les quito más tiempo, ya los estoy desvelando aquí un poquito. Thank you so much for being on time. So, tomorrow we have the last class, ok. Mañana es jueves, pero viene siendo nuestro viernesito también. Pero we have class, ok. So, I hope to see you tomorrow here. Thank you so much for being in the class and I hope to see you tomorrow, ok. Nos encontramos mañana nuevamente. Bye bye, take care. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Good night.